Hoy os vamos a enseñar cómo subir un vídeo en charadas.com. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro explorador favorito y entrar a la página charadas.com. Hay varias maneras de entrar a charadas.tv.com, en la parte superior de charadas.com o en la portada principal de charadas.tv. Damos un clic en charadas.tv y a mano derecha encontraremos un link que dice comparte tus vídeos, súbelos a charadas. Inmediatamente te aparecerá un formulario para que escribas todos los datos de tu vídeo, el título, el que más te guste, el que sea más atractivo para que puedas compartir con otras usuarias. Elegir el canal donde quieres publicar tu vídeo dependiendo del contenido del mismo. Si es una receta o es un tema de salud, bien si hablas un poco de embarazo y bebé, psicología, educación, juegos y fiestas, belleza o curiosidades. En este vídeo tenemos como ejemplo un vídeo de recetas para preparar unas cookies de chocolate. En descripción del vídeo escribe una breve reseña. Puedes colocar una foto, icono, si queréis, un mensaje para otras usuarias o una dedicatoria. Una vez tenemos todos los datos escritos en nuestro vídeo, damos clic en continuar. Te aparecerá una nueva ventana donde subirás tu vídeo al dar clic en seleccionar archivo. Y es ahí donde seleccionas en tu ordenador el archivo del vídeo. También es importante que el formato del vídeo sea .mov o MPG4, que son perfectos para compartir en la web. Una vez seleccionado, damos clic en subir. Ahora, te aparecerá una barra que se irá completando hasta el 100%. Tienes que ser muy paciente, es muy importante que no cierres esta ventana. Mientras tanto, puedes seguir navegando y disfrutando de charadas.com. Con mucha paciencia deberás esperar a que se complete la barra del 100%. Una vez el vídeo esté subido al 100%, debes esperar que se complete y sea revisado por charadas.com y será publicado lo más rápido posible. De esta manera podrás compartirlo con otras usuarias. Hoy vamos a hacer chocolate chip cookies.